hablaremos acerca de algunos aspectos de la vida cotidiana en la corte de Versalles durante el periodo de auge de la corte versallesca, ¿no? Que son básicamente tres reyes, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Antes de eso, toda la corte francesa amaba los grandes traslados. Iban de un castillo a otro, vivían en el Louvre, pero por ahí se iban a Amboise, o a Fontainebleau, o a Saint-Germain, qué sé yo. Podían residir tanto en un castillo como en otro. Y estas características nómades fueron uno de los aspectos más notables de la vida en la corte francesa. Pero un día el rey Enrique IV vio, mientras cazaba en una región de bosques y pantanos cercana a París, vio un viejo castillo feudal que se levantaba sobre la ladera de una colina. Alrededor de ese castillo se veían también algunas modestas posadas e incluso una iglesia. Por supuesto, ese lugar era Versalles, y pronto comenzó a ser utilizado como morada del rey durante los descansos, o quizá para escapar de las intrigas del Louvre, ¿no? Versalles era un lugar más propicio para el retiro. Y después empezaron a remodelarlo, ¿no?, al viejo castillo, y quedó como es hoy. Las primeras remodelaciones fueron allá por 1631, ya bajo el reinado de Luis XIII, el hijo de Enrique, y Luis XIV le dio su forma última y casi definitiva en 1665. Ahora bien, la vida en Versalles fue muy especial. Casi todos los tres monarcas que transitaron sus pasillos, los cuatro, observaron las mismas costumbres, la misma etiqueta, y se prestaron a ciertos dogmas que el edificio y su personal imponían, ¿no? Y contaremos algunas de aquellas regularidades, de aquellas costumbres. En Versalles, el cortesano, el ayuda de cámara, bueno, todos los que trabajaban ahí debían conocer la etiqueta y estudiarla, decían ellos, como a la religión. Por ejemplo, el despertar del rey era un asunto muy espinoso y que había que saberlo a la perfección. A las 7 de la mañana ingresaba en la habitación del Reinaldo el primer criado. Apenas cruzaba la puerta, el tipo debía quedarse inmovilizado por un cuarto de hora. Pasado ese tiempo, vestido y engalanado, ¿no?, el criado daba paso a los foguistas, que encendían las lámparas del lugar. Mientras tanto, el rey, me imagino yo, apolillaría todavía. Otros abrían las persianas. En ese momento, el criado se acercaba al lecho real, donde el rey roncaba como un cerdo, y sin tocarlo murmuraba suavemente: "Señor, ya es la hora". Se lo diría en el oído, se lo diría. Sí, y en francés. Sí. ¿Me sigue? Bien. Todas las veces que le tenía que decir esto, todas las veces que fuera necesario, hasta que el rey se despertara. Pero no lo podía sacudir, como hubiera hecho cualquiera de nosotros. No. Después hacían su ingreso los doctores y le hacían su examinación diaria. ¿Todos los días? Todos los días lo examinaban, ajá, decía. A las 8:15 se corrían las cortinas del lecho. Me imagino esas camas con los tules, eso de... Sí, con cortina, el mosquitero, con dosel, todo eso. Cuando el rey se incorporaba, decía, ¿A bon? El criado depositaba algunas gotas de alcohol en las manos del soberano, andá a saber que había andado tocando, y se le presentaba el agua bendita, y acto seguido ingresaba el barbero
y el intendente del gabinete de pelucas, que llevaba 4 o 5 pelucas de las mejores. A Luis XIV le gustaban unas pelucas de Flandes que pesaban casi 1 kilo. ¿Un kilo de peluca? Kilo de la peluca. Luego empezaban las reuniones, las cuales tenían la siguiente particularidad. Los nobles favorecidos con la credencial de necesidades podían presentarse ante el rey cuando éste se hallaba en su silla de alivio. Estaba en la escupidera, por decirlo así. Mm. Este asiento era considerado como un verdadero mueble, la silla de alivio. Buenas tardes. El nombre ya me provoca cierto rechazo. Mire, este regalo para Navidad, una silla de alivio. Sí. Un regalo empresario. ¿A cada silla le pone su utilidad? Sí. Parece que estaba recubierto de terciopelo bordado. Podía servir también como mesita que permitía leer o escribir mientras se cumplían las leyes ineludibles de la naturaleza. En Versalles se llegó al extremo de juntar estas sillas de alivio para intercambiar nociones, para conversar, ¿no? Sí. Luis XIV invitaba a los portadores de las credenciales a juntar sus retretes junto a él para enterarse de ciertas cuestiones de Estado. Mm. Muy bien. Durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, los juegos eran importantísimos en Versalles. En el salón principal, donde solían ir los extranjeros, los embajadores extranjeros, había una mesa de billar. Era un mueble magnífico, con rebordes de oro, patas finamente esculpidas. Bueno, Luis XV a veces hacía trasladar esa mesa a sus aposentos. Entraban a la pieza. Entraban a la pieza y jugaba al billar a la noche. Cuando el rey jugaba, el resto de los participantes debía permanecer en cuclillas, medio agachado. Mirá vos. Luis XIV no era muy buen jugador y muchos de sus golpes eran dudosos. En muchas oportunidades se entusiasmaba y continuaba jugando, quitando el turno al contrincante. Seguía tirando, erraba, pero seguía tirando. Nadie decía nada. Bueno, en España, hasta, no sé, no hace mucho, los billaristas solían decir, cuando quedaba una carambola, que aquí llamamos paga, cuando quedaba fácil, le quedaban fácil al contrario, decían los billaristas, así se las dejaban a Fernando VII. Pues jugaba al billar y los que jugaban con él jugaban una especie de quedo al revés. O sea, trataban de dejarle siempre carambolas fáciles. Pero bueno, Luis XIV tenía además compañeros de juego preferidos. Algunos dicen que Chamillard, que fue secretario de Estado, no debía su puesto más que al arte que desplegaba para otorgarle puntos al rey en el billar. Sería lo que acabo de decir. Le dejaba siempre juego, ¿no? En la corte de Luis XV se jugaba furiosamente, pero no al billar, quiero decir que se jugaba a las cartas y a los dados. Y ciertos cortesanos vivían exclusivamente de las mesas de juego. Estos juegos de azar, que estaban prohibidos en París, no estaban censurados en el palacio. Escribió la marquesa de Sevigné: el rey grita, el otro golpea tan fuerte su puño contra la mesa que todo el salón se conmueve. Un tercero blasfema de tal manera que las pelucas se ponen de punta. Mm. Cuando el monarca perdía, los cortesanos guardaban un poco más de compostura. Otro detalle, en la mesa del rey pocos hacían trampa. Incluso había 4 guardias. 4 guardias por participante en la mesa del rey. Pero ¿cómo le vas a hacer trampa así? Que, para mí que los guardias le hacían la seña al rey. Sí, señor. De la baraja que teníamos. Qué lindo que confíen tanto. Escribió Saint-Simon: el juego ha sido una de las plagas de Versalles. Los hombres se aproximan a la corte y reclaman a las cartas lo que las pensiones del rey no les pueden dar. Bueno, quiere decir que se ganan la vida escolaseando. Lo que más le gustaba a Luis XIV era la lotería. El empleo de las loterías para fines benéficos
era antigua. 1624, los miembros de la congregación del oratorio de Angers habían solicitado una lotería para construir su colegio. La que organizó Luis XIV en Versalles en 1681 fue famosa. Él mismo presidía la jugada y cantaba los números. El rey metía la mano. 1577. ¿Así? Así. 2000. Así. Bueno, tenía como asistente a la marquesa de Croissy, cuñada de Colbert, y al marqués de Danjou. Un criado tenía la bolsa que contenía un pozo con miles de francos. Años más tarde, en el reinado de Luis XV fue esto, ya como Casanova, ideó la primera lotería pública, con sede propia y ajena a la práctica cortesana. Los ganadores del primer juego de lotería en Versalles fueron el criado Lanotre, el intendente del gabinete de pelucas, recién mencionado, una costurera de Versalles, la reina y el barbero Quentin. Desesperados por no haber recibido ninguna recompensa, un cerrajero y su mujer se suicidaron. Claro, no había mucha experiencia en jugar a la lotería, porque era la primera. Entonces, claro, todavía no existía la conciencia de que uno siempre pierde a la lotería. Y estos perdieron y lo tomaron a mal. Sí, muy mal. Se suicidaron. Contemos para terminar algo acerca de la música en Versalles. Los músicos del salón con el rey Luis XIV, los primeros y los segundos violines, los coros de la capilla, estaban constantemente a su disposición. El rey amaba a sus músicos y estaba acompañado por ellos en el juego, en las comidas, en la capilla, al acostarse. Fue en Versalles que el músico, el famoso Lully, fue ennoblecido e introdujo en la orquesta del palacio dos grupos de violinistas. Los primeros violines, que eran 24, y los segundos, que eran 6. También incluyó trompetas, flautas, oboes y voces femeninas. El coro de Luis XIV fue el primer coro mixto conocido en las cortes europeas, porque ya se sabe que era mal visto que las mujeres cantaran o que participaran en coros, incluso mucho menos en las iglesias. Pero la corte de Francia fue la primera que tuvo un coro mixto. En Versalles, y eso lo mantuvo después Luis XV, cada salón tenía estrados destinados a la orquesta, que siempre estaba dispuesta a ejecutar los fragmentos preferidos del rey. Según la usanza, todos los músicos se hallaban muy amontonados, porque no es tan grande Versalles, no tiene salones tan grandes. Entonces andaban, como eran muchos, tiene más jardines que... andaban medio amontonados. Era curioso observar cómo los violinistas evitaban chocar los arcos con el que tenían al lado, ¿no? Bien. Luis XIV era un ejecutante bastante aceptable, ¿eh? Tocaba el laúd, el clavecín y sobre todo la guitarra. Y también cantaba. No tenía una voz estruendosa, pero su afinación era perfecta. Me está gustando este cantor. A veces leía las obras de Lully antes de que fueran representadas en público. Según Saint-Simon, el rey cantaba en sus más pequeños matices los fragmentos de estos preludios, la mayor parte en su honor, ¿no? Y aún en las comidas públicas canturriaba entre dientes los mismos versos que lo elogiaban a él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tipo que cantaba así: ¡qué grande que es el rey de Francia! Se lo cantaba él mismo. ¡Y que viva Luis XIV! ¡Qué grande! Dicen que en su vejez, Luis XIV rechazó los metales y los timbales. En los últimos años de su vida, convocaba a sus aposentos de Versalles a los violines o a su guitarrista preferido, Robert de Vicen, y escuchaba algunos fragmentos antes de dormir. Más tarde, exigió a los violines y al oboe que estuvieran bajo las ventanas para despertarlo, que lo despertaran a la mañana, mira vos.
Dicen que la ciudad entera cantaba las arias que componía Lully, y según las crónicas, se las escuchaba también tararear a todas las cocineras de Francia. Luis XIV había ordenado que, en su ausencia, la orquesta de Versalles tocara, según las palabras del rey, en todas las esquinas y en todas las calles. ¡Qué maravilla! Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca y bueno, es así. ¿Qué dijo? ¿Algún tema cortesano? ¿Algún... No, ya que el rey tocaba la guitarra, ya que estamos en Francia, vamos a escuchar no a Robert de Bizet, que era el mejor guitarrista de Versalles, sino a Juanjo Domínguez, que es el mejor guitarrista de la Argentina. Y vamos a oírlo en una canción francesa que escuchamos mucho aquí, que se llama Parle-moi d'amour. Adelante, Juan.